8:38. Seguimos en edición central de Elecciones 2021 y ahora nos encontramos con el señor Roberto Sánchez. Él es el número uno de Juntos por el Perú y presidente además de ese partido. Muy buenas noches, señor Roberto Sánchez. Bienvenido. Buenas noches. ¿Así está mejor? No está mejor. Pero, bueno, él es sociólogo social con 20 años de experiencia en el sector público. Tenemos muchas cosas que conversar con él porque además es, como les dije, presidente del partido Juntos por el Perú y tiene muchas cosas que comentarnos respecto a la situación actual, sobre todo que estamos viviendo en esta campaña donde, como dije al inicio, no estamos ajenos a los espectáculos, digamos, de incidentes. Que la verdad no suman mucho al objetivo de tener un voto realmente informado. Me parece que ya lo tenemos. Señor Roberto Sánchez, muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, estimados amigos. Muy buenas noches. Hablábamos al inicio de un tema de que esta campaña está siendo protagonista, se está viendo mucho protagonismo de incidentes que no tienen mucho que ver con las propuestas y los cambios de fondo. Y si la señora Verónica Mendoza también ha tenido algunos cruces, digamos, con algunos competidores. En el caso del señor López Aliaga, no lo voy a mencionar porque él le ha lanzado unos ataques que la verdad ni siquiera vale la pena repetirlos, porque incluso faltan respeto a su condición de mujer. Pero el señor Humala ha dicho algo de ella, que es un ataque evidentemente, pero que sí tiene que ver, digamos que sí es interesante comentar. Me parece que, bueno, lo que necesitamos es que nos diga su opinión. Aparte de haber dicho que escribió en las agendas, la responsabiliza del conflicto de Espinar. ¿Cuál es su opinión al respecto y su posición en todo caso? Yo creo que es lamentable, ¿no? Es lamentable, absolutamente lamentable dedicarse a mentir, a lanzar injundios, ¿no? Todo el Perú sabe que es un mentiroso, sabe de su traición a todo el pueblo peruano, de decir que iba a respetar la gran transformación y acabó con su hoja de ruta neoliberal. Entonces se entiende la preocupación de muchos grupos así que hoy están poniendo a Verónica en el centro para atacarla, para denigrarla, y eso no es así. En todo caso, yo creo que en su momento Verónica asistió de testigo, evidentemente citado por los organismos de la época para rendir sus declaraciones sobre ese tema, y eso no motivó para nada, ni siquiera el proceso de una denuncia oficial, ni nada por el estilo, ¿no? De tal manera que nosotros estamos absolutamente tranquilos, lamentamos esas declaraciones, en realidad que pintan de cuerpo entero, ¿no? A aquel que lo ha referido, ¿no? Nosotros decimos que en boca del mentiroso no hay nada de certeza. Así que vamos para adelante nosotros, respaldamos el trabajo de Verónica Mendoza, la conocemos, sabemos de su consecuencia, su calidad moral y ética, y hoy está avanzando y eso le ha quitado el sueño a muchos sectores. Centrémonos entonces en las propuestas, en el debate, y no colgándose más bien de un rumor y de unos comentarios de esta naturaleza, ya que como no puede ser noticia con sus propuestas, ¿no?, se dedican a atacar de esta manera. Nosotros los rechazamos de manera categórica, no perdemos el tiempo, creo que hay cosas mucho más relevantes en esta etapa del país y estamos avanzando con ese mismo entusiasmo y esa misma fuerza. Hoy ella está en el sur, nosotros acá, yo en el sur de Lima, en Villa Salvador, y así otros en el norte, impulsando nuestra propuesta de cambio de fondo para el país. ¿Sientes que en el sur está perdiendo el mano a mano con Johnny Lescano? Yo creo que eso lo veremos el 11 de abril. Hoy estamos en plena, como decimos, en plena batalla, porque nosotros no hemos empezado a decir hoy día la necesidad de cambios constitucionales, la necesidad de una nueva constitución. Nosotros venimos impulsando esa propuesta de cambios para el país hace rato.
Nosotros no somos una fuerza golpista como ha sido Acción Popular, es Acción Popular. Nosotros no variamos el discurso por un ánimo electoral. Nosotros tenemos consecuencias, sabemos de dónde venimos, estamos presentando los cambios importantes para el país en la economía, en el Estado, en la política y en los temas fundamentales que hoy estamos viviendo en esta crisis de corrupción, crisis política, moral, económica y sanitaria, un momento más dramático que está afrontando el país. Estamos en la pelea, estamos batallando y aguardamos de manera positiva también los resultados de todo el trabajo que estamos haciendo. Ahora, el ruido político también ha venido de parte del Poder Judicial, en este caso el Ministerio Público. ¿Tu opinión, tu posición personal, si se quiere, o partidaria, si se tuviera, respecto de los casos de Keiko y del señor Vizcarra? Creo que el Ministerio de Justicia, la Fiscalía de Nación, los entes propiamente de la Administración del Sistema de Justicia deben de hacer su trabajo como corresponde. Nosotros respaldamos una lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga. Nosotros no somos ni encubridores ni vamos a escaparnos de lo que significa la responsabilidad de dar la cara. La justicia es lo mejor que puede pasar para el país. Y así como la megacorrupción de Odebrecht y todo este festín que ha tenido involucrado a altas autoridades, deben de rendir cuentas y el sistema de justicia, con el mecanismo del debido proceso, de manera autónoma, independiente, tiene que seguir investigando. El país necesita identificar quiénes han sido esas fuerzas políticas y personalidades corruptas que han ahondado la situación de precariedad y pobreza en el país. Nosotros, como fuerza política, no condenamos porque no somos el sistema de justicia, pero sí exigimos absolutamente independencia y exigimos que se llegue al fondo del asunto y que no esté pasando por agua tibia un conjunto de personajes y líderes que sabemos han estado involucrados en estos hechos de corrupción, que debe de investigarse y sancionarse como corresponde. Su opinión sobre la oportunidad, a un mes de las elecciones, ¿estas cosas no crees que afectan de algún modo la campaña misma y el debate de ideas? Creo que es una situación muy particular y excepcional la que estamos viviendo en el país. Y eso tampoco determina que debe de quedarse en stand-by los procesos que han empezado ya hace un tiempo. O sea que hoy coincide una situación muy particular. ¿Te parece que es coincidencia? ¿Te parece que es una coincidencia? Yo creo que son procesos más bien que están postergados ya por la propia situación de la pandemia, la propia situación que hoy está viviendo el país. En todo caso, la verdad es verdad hoy, mañana o pasado. Cuanto antes la descubramos y se la demuestre, creo que el Perú sale ganando. Pero si esa verdad, hipotéticamente hablando, favoreciera a los hoy imputados, pero que por esa acusación no fueran elegidos, porque evidentemente a un mes de las elecciones podrían verse perjudicados en su campaña política, ¿no, cómo lo analizaría? ¿No te parecería de cierto modo hasta injusto en el hipotético, evidentemente, que hablemos de personas inocentes? Yo creo que la justicia, el imperio de la ley, la necesidad de justicia que busca el país y necesita el país, siempre es oportuna. El único elemento que uno puede pensar en un segundo momento, ¿no?, si favorece o no favorece. Nosotros creo que la verdad no está sujeta al cálculo, ¿no? Yo creo que hay necesidad que el país sepa. Y si es en esta coyuntura, si es en estos momentos, las pruebas, las evidencias, los hechos deben de ser inobjetables. Y si en ese procedimiento ha llegado, y este es el momento, nosotros no tenemos por qué decir que está mal, ¿no? O sea, de cierto modo, avalas, confías en la justicia y das tu respaldo al Poder Judicial y al Ministerio Público. Absolutamente.
Muy bien. Roberto, quiero ir a una de tus propuestas, la que me ha llamado un poco más la atención. Son muchas y muy buenas, te felicito. Tienes algunas, sobre todo en el tema de salud mental, que me interesaría muchísimo profundizar. Lamentablemente el tiempo se nos está agotando, no sé si nos alcance. Igual te comprometo para una siguiente oportunidad en caso eso ocurra. Pero quiero que nos hables sobre el ingreso libre a universidades públicas. ¿Cómo lo plantearían? ¿Crees que alcance? La demanda es enorme, pero la oferta, no tenemos muchas universidades públicas. ¿Cómo haríamos para meter a todos los jóvenes? Mira, lo que pasa es que el Perú tiene una demanda histórica y una deuda histórica con sus ciudadanos y especialmente los jóvenes. Porque la educación en América Latina, la educación comparada respecto a nuestro sistema de educación pública es lamentable. El Foro Económico Mundial dice en su último informe de competitividad que el Perú ocupa el puesto número 10 en calidad de la educación de 137 sistemas de educación pública evaluados en el mundo. O sea, eso es lamentable. Dime, ¿para qué podríamos decir que tenemos una gran estabilidad macroeconómica si esta gran estabilidad macroeconómica no ha podido beneficiar a nuestra gente, a nuestros jóvenes? Con esas brechas en la educación, ningún país puede erradicar la pobreza ni salir adelante, cuando ya sabemos en todo el mundo, se sabe que solo con la educación y la educación, se elimina la pobreza. Aquí se prefiere el asistencialismo, se prefiere la ignorancia, sistemas realmente precarios en la educación. Es por eso que nosotros decimos que esa deuda histórica de nuestro régimen político, económico y social sobre nuestros jóvenes debe de permitirnos ir con un piso de no menos del 6, 7, 8, 9, 10% del PBI para recuperar el tiempo perdido. A la educación presencial debemos de agregarle la educación semipresencial. Garantizando el internet como derecho de todos los peruanos, vamos a poder expandir también la capacidad de las plataformas digitales para las clases. Pero en la educación, ahora, si bien es cierto, hay un tema fundamental y crítico sobre el financiamiento, sobre la calidad también de la infraestructura educativa, sobre el tema de la reforma universitaria, de las condiciones adecuadas también para la ciencia, tecnología, innovación y las condiciones de nuestros maestros. Esto tiene que ser de menos a más. Nosotros creemos que tenemos universidades nacionales que pueden crear filiales, que pueden hacer consorcios con otras entidades universitarias públicas de las regiones, pero con una currícula de reforma de la universidad sobre la base de las potencialidades y demandas de la región. Claro, eso podría ser un proyecto, digamos, muy a mediano, tal vez largo plazo, porque entiendo que también involucraría construcción o creación de universidades nacionales adicionales a las que tenemos. Mira, actualmente, por ejemplo, en San Marcos hay dos turnos de educación. Nosotros creemos que se puede tener hasta tres turnos, se puede tener filiales, se puede tener una plataforma de asocio con otras universidades públicas importantes. Por ejemplo, pensemos en la Universidad de San Agustín, en Arequipa, ¿no? Pensemos en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque. Es decir, en cada departamento tenemos una universidad emblemática, pública, que va cada vez mejorando también sus retos de fortalecimiento de la calidad educativa. Claro, la SUNEDU. Roberto, pero hablaba de la cantidad. ¿Cómo metemos? O sea, la universidad, por ejemplo, San Marcos postulan creo que 15 contra 1. O sea, es enorme la diferencia entre la oferta y la demanda. Claro, porque se ha congelado pues el tema de las vacantes, se ha congelado. La educación, mira, no puede ser un privilegio, ¿no? La educación, tenemos 8 millones de jóvenes en edad, en la mejor edad para estudiar, y solo 1 millón accede o a un instituto tecnológico, o a universidad pública, o a universidad privada. Solo el año pasado, 400.000 egresados de la secundaria, y ni el 5% accede
a este derecho a la educación. Dime, entiendo la complejidad, entiendo los enormes retos de una profunda reforma educativa. La universalidad del acceso a la educación superior tiene que ser de menos a más. Empecemos con un piloto. Empecemos con mejor presupuesto, empecemos reformando la currícula, garantizando mejores condiciones para nuestros profesores, que son los peores pagados. Empecemos quitando las exoneraciones tributarias a la universidad privada. Empecemos a reformar el país para pensar en nuestros hijos, en nuestros niños. No podemos simplemente decir no se puede. Okay, okay. Necesitamos un gran pacto de la política, del Estado, la sociedad y la economía para anteponer este derecho fundamental de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, ¿no? En esa visión está Juntos por el Perú, en poner la educación como un derecho fundamental. Muy bien, Roberto, se nos ha agotado el tiempo, pero quería hacerte la última pregunta y con esta nos despedimos. Que nos digas... nos queda 30 días de campaña a las elecciones, un poquito menos tal vez, porque campaña activa hasta creo que 3 días antes nada más se puede hacer. ¿Cómo piensa replantear, habida cuenta que las encuestas todavía no las ponen primera, Verónica Mendoza, sobre todo las últimas que han aparecido, y que nos digas por qué debemos marcar el número 1 de Juntos por el Perú este 11 de abril? Adelante. Esta es la etapa más dramática que está viviendo el país en los últimos 30 años y probablemente en toda la historia republicana. 30 años de una constitución que ha privilegiado el monopolio, el enriquecimiento de unos pocos sobre la pobreza de la gran mayoría. Las cosas no se han hecho bien en el país. La corrupción ha campeado. Y hoy el resultado es vida precaria de nuestros niños, nuestros jóvenes, la infraestructura de servicios públicos. En realidad necesitamos replantear la forma como está la economía, el Estado y la política en el país, poniendo a la gente en el centro, al niño, al adulto mayor, a toda su gente, para un nuevo comienzo patriótico. Juntos por el Perú quiere poner a las personas por encima de la economía. Quiere poner a las personas como fundamento de una sana política. No podemos seguir viviendo desamparados por un Estado que no regula ni controla nada, excepto en esta economía social de mercado, solo el mercantilismo y no lo social. Juntos por el Perú es la expresión de esa indignación y ese cambio de fondo para el país. Con Verónica Mendoza se está intensificando la campaña, no solamente en el sur, con nuestros hermanos y hermanas en el norte, quechuas, aymaras, amazónicos, afrodescendientes, todos los peruanos. Yo soy Roberto Sánchez, soy psicólogo, a mí nadie me lo ha contado, he trabajado en un comando COVID de lucha contra esta enfermedad, vivo desde los sectores populares, en el campo, y hoy creemos que es el momento muy importante y crítico de decir basta ya de un régimen que no nos representa. Soy Roberto Sánchez, candidato al Congreso, el número 1 de Juntos por el Perú y presidente de este proyecto político. Fue Roberto Sánchez, candidato al Congreso por Juntos por el Perú y presidente del partido Juntos por el Perú, precisamente al cual representa. Gracias, Roberto, ha sido un gusto tenerte por acá. Se nos ha agotado el tiempo, estoy extrañando mucho a Talostra y a mi amigo Javier Merino. Espero que nos veamos pronto, sobre todo porque no ha habido programa de Talostra donde no se haya burlado y haya cuestionado mi corte de cabello, y espero que me dé la oportunidad de la réplica y de dar sobre todo mis descargos. Conmigo fue todo por hoy. Nos vemos el lunes a la misma hora. ¡Chao!